Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Cristina y me encanta estar hoy aquí contigo platicando de algo tan común como pueden ser los bochornos. Si eres alguien que ha pasado alguna vez algún bochorno, pues bueno, lo pasaste y listo. Pero ¿qué tal si estás en esta etapa en donde hormonalmente los bochornos vienen a tu vida muy seguido y a veces un abanico no es suficiente? Pues hoy te voy a platicar de alguna recetita, algunos aceites que te pueden apoyar a trabajar con este tema de bochornos y sobre todo llevar pues esta etapa de adaptación más confortable. Hoy te voy a enseñar a hacer un roloncito con aceites esenciales. Estos aceites esenciales son aceites que apoyan nuestro sistema hormonal y que al mismo tiempo también alguno de ellos tiene esta sensación o da esta sensación de frescura y eso nos ayuda a que podamos llevar mucho mejor el bochorno. Vamos a poner manos a la obra porque acuérdense que no los quiero entretener, pero acuérdense también de que si estás interesado en conocer más sobre los aceites esenciales y cómo los puedes utilizar en tu día a día, córrele a seguirme en Instagram o en Facebook en Natural Oils by Cristina y ahí vas a ver todos los usos que le puedes dar a un frasquito de aceite. Porque a lo mejor hoy te platico en este video cómo puedes utilizar tu Clarisage, pero pues allá vas a ver qué otros usos le puedes dar a un aceite. Y es increíble cómo los beneficios de cada aceite en particular, son de verdad que yo podría decir interminables. Pues aproveché para ponerme este aceite que vamos a utilizar en esta receta y vamos a empezar. Necesitas un roloncito. Yo escogí este rolón porque este rolón es un rolón pequeñito, son de 5 mililitros. Tú puedes tener un rolón más grande de 10 mililitros o estos. Saben que soy de las personas que no le gusta que la bolsa le pese. Así es que yo, entre más pequeño, más chiquito, mejor, porque la bolsa no me puede pesar porque no la puedo cargar. Este es un rolón, estos son los que tienen su bolita para poderlos aplicar y aquí es que vamos a hacer esta mezcla. Como te dije, el mío es pequeñito y es de 5 mililitros, así es que solo voy a poner 4 gotitas de cada aceite que te voy a mencionar. Voy a comenzar con el aceite de Clarisage. Clarisage es el aceite de verdad de la mujer. Este aceite no solo te va a apoyar en este tema hormonal, que por supuesto esta es nuestra finalidad, pero también apoya mucho esas emociones, esos cambios de humor, esas inseguridades que a veces tenemos como mujeres. Es un aceite muy femenino, así es que úsalo mucho a tu favor. Otro de los aceites que me encanta es el aceite de Ylang Ylang. Ylang Ylang es una flor, este aceite se destila en Ecuador y huele riquísimo. Es un aceite que te va a poder también apoyar si lo pones en tus difusores. Si ya tienes aceites, todos los días prende ese difusor para que tu casa huela delicioso, para que apoyes el perfumar el ambiente, pero no solo perfumarlo, sino que al poner tus aceites en el difusor, tú respiras los beneficios de esos aceites. Como te decía, el Ylang Ylang te va a ayudar a crear este ambiente romántico, este ambiente acogedor en casa. Tiene un aroma muy floral, muy rico y le vamos a poner igual 4 gotitas de tu aceite de Ylang Ylang en tu frasquito. Y por último, vamos a poner este aceite que como lo pensamos y lo oyes, es un aceite súper fresco porque cuántos chicles de menta no te has comido y esta menta es demasiado poderosa. Los aceites de John Living es algo que a mí me conquistó mucho. Son aceites sumamente fuertes, sumamente concentrados. Una gota de menta es una explosión
explosión, de verdad, una explosión de sabor, de sensación, de todo. Así es que úsala mucho también a tu favor. Y de menta vamos a igual a poner 4 gotitas en nuestro rolón porque es pequeñito y listo. Como te comenté que son aceites muy concentrados, muy fuertes y muy potentes, no necesitas utilizar el aceite puro, sino que unas cuantas gotitas los vamos a diluir en un aceite portador. El aceite portador es ese vehículo que vamos a utilizar para hacer nuestro aceite esencial más suave. A mí me gusta muchísimo utilizar el aceite V6. Este aceite V6 lo tiene John Living. Yo compro el frasco grandotote porque lo utilizo para todo, para desmaquillarme, para mi suero facial, para hacer todos mis rolones. De verdad que esta es mi estrella número uno y son varios aceites portadores en determinadas cantidades que me gusta, que está muy bien equilibrado. Como les decía, me lo pongo en mi cara y me deja mi cara súper rica. Y lo puse en este frasquito para que así sea mucho más fácil poderlo vertir en mis rolones. Entonces, tu roloncito pequeñito lo vas a rellenar con tu aceite portador y listo, así de sencillo vas a tener un rolón para apoyarte en tus bochornos. Y me encanta este estilo así para que lo traigas en tu bolsa, chiquitito, fácil de usar. ¿Cómo te lo puedes poner o dónde te recomiendo ponértelo? Aplícatelo en las plantas de los pies y darte un masajito en tus plantas, o también en los tobillos, alrededor de los tobillos, porque en esa parte también está nuestro sistema reproductivo. Y también lo puedes aplicar detrás de tus oídos o atrás de tu nuca en este tema de los bochornos para refrescarte. Y para complementar esta receta te quiero dar otro plus que también tenlo ahí a tu mano porque lo he utilizado en momentos de muchísimo calor y no saben cómo me refresca. Vas a necesitar una botellita de atomizador. Este igual es bien chiquitita porque pues la quiero traer en mi bolsa. Y lo único que vas a necesitar es agüita. Vamos a hacer como un mix de menta para que también cuando empieces a sentir que ahí viene, te puedas echar ese mix, te puedas refrescar con esa menta y sientas mucho menos intenso ese bochorno. Lo único que vas a necesitar aquí va a ser agua, unas gotitas de tu aceite de menta y una pizquita de bicarbonato, que aquí es donde yo lo tengo. Voy a tratar de vertir el agua porque se me olvidó el embudo, pero voy a tratar de no hacer tanto tiradero para que vean cómo es que se hace tan fácil un mist. Ay, me fue bien, no tiré. Le vas a poner una o dos o tres gotitas de menta. Ve midiendo tu sensación. El chiste es que lo sientas rico, que sientas la menta que te está refrescando. Y para que la menta se mezcle con el agua, como el agua y el aceite no se mezclan del todo, vamos a poner una pizquita de bicarbonato que nos va a servir para emulsificar nuestra receta. Y con eso vamos a ayudar a que se mezcle mejor el agua y el aceite. Aún así, cada vez que lo utilices, la agitas y listo. Te refrescas con tu mist. Hasta te puedes levantar tu cabello y echártelo aquí atrás. Oigan, hasta así se vale. Porque el chiste es que lo sientas rico y es lo bueno de los aceites esenciales. Son naturales, no hay ningún problema donde te los pongas. Nada más recuerda siempre, los aceites esenciales no van dentro de los oídos y tampoco, dentro de los oídos y tampoco dentro de tus ojos. Cualquier cosa me pueden escribir. Espero que te haya gustado esta receta y muy pronto estoy con otro videito para seguir apoyando y disfrutando y compartiendo los beneficios de los aceites esenciales. Bye, bye.